venia del señor gobernador de la provincia del Guayas y coronel servicio pasivo Alberto Molina. Mi contraalmirante Enrique Aristizábal, comandante de operaciones navales y del comando de operaciones número 2 occidental. Me permito iniciar la intervención extendiéndoles un saludo fraterno por parte de mi almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que me place también ratificar el compromiso por parte de Fuerzas Armadas que de manera permanente, cumpliendo el sagrado deber que tenemos de velar por la paz y seguridad de nuestro Ecuador, nos encontramos desplegados en este momento en la jurisdicción designada que comprende las provincias del Guayas, Manabí y Santa Elena, realizando operaciones militares como son patrullajes terrestres, fluviales y reconocimientos aéreos, empleando todos los medios disponibles con el objetivo de proporcionar y brindar la seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Todo esto en cumplimiento a los decretos ejecutivos número 110 y 111, que nos faculta la neutralización de los miembros de estos grupos armados delincuenciales que han quebrantado la paz y tranquilidad de nuestro Ecuador. Las Fuerzas Armadas en las operaciones militares, realizando con profesionalismo, han observado estrictamente los derechos humanos y siempre cobijados bajo nuestro tricolor patrio, que es el símbolo de unión y fuerza. Comandante de Operaciones Navales del Comando de Operaciones número 2 Occidental, señor coronel de Estado Mayor Conjunto Wilson Salgado, abogado Gonzalo Ortega, intendente general de policía de la provincia de Guayas, personal de Fuerzas Armadas, miembro de la segunda zona del Ejército Libertad, funcionario de la Gobernación de Guayas, amigos todos. Hoy nos reunimos en este lunes cívico, bajo la bandera tricolor que simboliza la unidad y la fortaleza de nuestra amada patria. Es un honor dirigirme a ustedes en este momento significativo, donde rendimos homenaje al excepcional trabajo realizado por nuestras Fuerzas Armadas y Policías en el marco de la recuperación de la seguridad ciudadana. Ecuatorianos, defendamos siempre su bandera. Quiero destacar el inquebrantable compromiso demostrado por nuestros valientes hombres y mujeres de uniforme, han dejado todo, el honor, sacrificio, sudor y lágrimas, para salvar la seguridad y su valía. Fuerte como nación, yo debo exaltar el trabajo incansable de nuestras Fuerzas Armadas y Policías Nacionales. Merece nuestro respeto, admiración y afecto. Y felicitarles a cada uno de los comandantes que han puesto todo su esfuerzo para devolver la paz social que tanto necesita este país. ¡Vive el Ecuador!